Buenas. ¿Qué onda, guacho? Estaba buscando una campera, amigo. ¿De qué están hablando, amigo? La pared de causa. Pared de causa penal, amigo. Hablando. Hola Pachita, ¿cómo estás? ¿Quién es KMZ Diablo? Mi primito, vato, re fan de ustedes. Manejo, hablar sobre RDP. Por lo que tengo entendido, lo que me dijeron a mí es que se le bajaron los patrocinadores, amigo. Es lo único que supe yo. ¿Qué onda, amenaza? Re fan, amigo. Ey. Entre poco le compré mi primito. Tengo que buscarle a mí. Ya le bajo, amigo. Sobre el calentamiento global. Y pienso que. Que lo único que hay se puede hacer con esto es que todo el mundo colabore, pero. Arrancando a poquito, uno por uno. Para atrás me anda el wifi, la puta madre. ¿Qué puede andar, Pacho? Esto es un tema. Amigo, me reden la muela. Empezó en la muela de nace. Así que nada, amigo. Estamos acá, todos esperando el inicio de la Copa Latam, bien arriba. Por eso me puse un poquito medio facha. Estoy medio facha, ¿no? Una camperita de esta para ir al baile, ¿entendés? Esperá, esperá. Para que se me dé la remera. Medio facha esta camperita. Una camperita medio facha. Ya tú sabes, cabrón. Tranqui. Tranqui. Una camperita medio facha por el inicio nomás. Facherito. Tranqui, vos sabés. Con los pibes estamos hablando de un par de cupos. ¿Un par de cupos? ¿Un par de pasos? Pará, pará. Recién arrancamos. Un ratito me tiro un par de pasos. ¿Par de cupos? ¿Qué onda, Pachita? ¿Qué pasó? Lonzo Cupo. Regandido, dice el Tommy. Va que tengo idea y contra, mío. Ahí vuelvo. Bueno, ya estamos en la salita. Ojo. ¿Qué onda? Aviso para todos los que están ahí viendo. Ah, gracias, Lauti. Aviso a todos los que están acá por su team, su clan. Acuérdense que el team, clan, y por lo que fuese con más apoyo, tiene 80 puntos de más. Así que. No, amigo, pinchó, yo me dormí. Estaba re cansado, amigo. Nada. El team, clan, lo que sea.
Tiene 80 puntos de más. ¿Está a la venta esa nadie se ve rey? No, amigo, la única que me quedo de todas las que tenía. Vendí todas las que tenía. ¿Quién juega, bro? Ya te digo, rey. ¿80 puntos? Sí, 80 puntos, Rex. Estamos locos, negociamos 80 puntos. Unos palios. 80 puntos te puede quedar, deja adentro, amigo. Me gusta la oferta, Lauti. Hey, Joan, amigo, gracias por el aguante siempre. Acá vamos. Team Blutz en la 1, en la 2 el Clan Alpha, en la 3 el Team LR, en el 5 las chicas del GOT femenino, en la 6 el Team masculino, en el 7 el Clan Gainover, en el 8 el Team Sinvergüe, en el 9 el Team Termidor, en la 10 GS eSport, en la 11 el Team Triple K y en la 12 los chicos del Team Gorreado. Que temita, perrito. Más o menos, ¿viste? Más o menos. Igual ahora, cuando entren todos, amigos, volvemos a repasar. Vamos, más arriba. Vamos más arriba. Vamos más arriba. Más arriba. Vamos, Gorreado. Creo que... ¿A quién le tenés fe? Espera. No me gusta cómo queda eso. Ahí. Tato, perdimos 2 a 1 con un FF Army. No sé, amigo. ¿A quién? ¿A quién puede ser, amigo? ¿A quién le tiramos una fichita hoy? El Team Venado. Triple K la va a romper toda, bro, me pone el Auti. Llegó el Team Mago. Yo creo... Pará, vamos a aclarar. Yo voy por el Team Gorreado. Creo que somos todos del Team Gorreado. Pero vamos... Team Blutz juega. Sí, el Team Blutz está acá arriba. Team Blutz. Ahí lo vemos, los chicos del LK. Ahí vemos a la chica del GOT entrando. Para mí, amigo... Se lo lleva al Team Gorreado porque pertenezco a uno de ellos. No sé qué dicen ustedes, qué opinan ustedes. A ver. Pará. Puse ahí un temardo que me pidieron los pibardos. Vamos, los Gorreados. Somos todos los Gorreados, me parece. Team Blutz. Team Blutz. Todas las mujeres solteras que levanten las manos. Porque esta noche de ustedes y esta canción también. Vamos a hacerle el aguante. Dale, Pachita Sio también pertenece acá. Creo que el que no pertenece acá se lo relleva a Alfa. Corta, me dice Agustín. Triple K. Yo me reúno a los Gorreados. Somos todos los Gorreados. Me parece que mis moderadores le van a los Gorreados. Llamamos a las chicas del GOT que están entrando. Los chicos del King todavía no entraron. Vamos, Gorreado. Acuérdense que el Team, Clan, lo que fuese, con más apoyo, amigos, se lleva 80 puntitos. 80. Nice. ¿Quién te regala 80 puntos, amigo? Por comentar. Yo voy por Alfa, dice Agustín. ¿Estás perreando? Yo, amigo, tengo ganas de perrear. Pero escuché unas buenas cumbias, amigo, ¿entendés? Unas buenas cumbianchas, pero bien piola, bien cumbia, ¿entendés? Unas buenas cumbianchas, ¿entendés? Caminando. Corazón. No, me tengo que afeitar los mostacholes. Bueno, repasamos ahora que ya más o menos están todos dentro.
repasamos. En el 1, los chicos del Team Bloods. En el 2, los chicos del Clan Alpha. En la 3, los chicos del Team ELR. En la 4, los chicos del Latin King. En la 5, las chicas del GOT. Ahí la vemos a Mari, a Ro, a Ro y a Mika. En el 6, tendrían que estar los chicos del King. En el 7, vemos a los chicos del Game Over. En el 8, los chicos del Team Sinvergüe. En el 9, los chicos del Team Termidor. En el 10, los chicos del Triple K. En el 10, los chicos del GC y Sport. En el 11, los chicos del Triple K, que todavía no entraron. Y en el 12, los chicos de Gorreado. Hoy se pasan las GOT por acá. Ahí están las GOT. Vamos. Ey, escuchen. A los que estaban en el directo de las 7. Le mandé mensaje al famoso Marcelo que me mandaba estafador. Me dijo estafador, me dijo... de todo me dijo, ¿entendés? Rex y Tommy son moderadores, amigo. Ellos pueden hacer todo el spam que quieren ellos. Pero nada, como le estaba diciendo. Bueno, le mandé mensaje al Marcelo este que me dijo estafador. Amigo de Nazi, 20 minutos, 21 me gusta. Me encantó, me encantó. Nada, me mandó un mensaje, mejor dicho. Yo le contesté y me sigue diciendo que yo era un estafador, que yo le había robado 1000 diamantes, que una cuenta. Me calenté. Ya, yo recaliente, le digo, mira la reconcha de tu madre, que acá, que pin, que pan, que allá, que pa. Le digo, amigo, 27 me gusta, vamos. Nazi. 20 minutos, 27 me gusta. Hoy llamo recién. Y nada, le digo al chaboncito, le digo, mirá que yo, vos no sé con quién te metiste, yo soy el hijo del ministro de seguridad de Buenos Aires. Chapilla. Porque me manda un audio encima. Era un guachín, era un nene, una ratita era. Bueno, pero lo del Team Crazy fue por otro motivo, porque le dijeron que había sido yo. Y nada, agarré y le digo, bueno, entonces te voy a hacer una denuncia por falso testimonio, que qué sé yo, que pinque pan. Y le digo, que como sos menor, ya busqué la información, ya sé que sos menor, sé dónde sos, le dije mentira. Me dice, no, amigo, me dice, era mentira. Saludó a mi canal, era una joda para mi canal. Me dice, ¿qué se siente ser troleado? Chupame la verga, pajero. Una gana de tener diamante, el pelotudo ese. Vamos, Rey, quiero ver qué onda los equipos de nivel. Yo, amigo, yo quiero que salga los de abajo. Creo que los únicos que no entraron fueron los King. Ahí vemos los chicos del Triple K. Los Gorreados. Ahí vemos. Tenés una cara de terrubo todo encima. Dale, amigo. Una piña en la pera y a dormir. No, lo peor, amigo, que es un nene, un guachín. Me mandó un audio, amigo. Acuérdense que el team, clan, eSport, lo que fuese, con más aguante, más apoyo en el chat, que vea más plague, que veamos que plagueó mucho el chat ahí con los moderadores, todo. Nada. Queremos. Te gano 80 puntos, amigo. 80 puntos. ¿Qué onda, Luquita? ¿Todo bien? ¿Y vos? Se gana 80 puntos. 80 puntos de apoyo. Así que aprovechen. Ahí vemos los chicos del Team Termidor, los de Gorreados, los de Game Over. Aprovechen, amigo. 80 puntitos no le dan en ningún lado. Por simplemente comentar. A ver.
Vamos a ver qué onda, a ver. Vete. Tanto porcentaje de hacer tiro como. Pero Itachi, Itachi. Tengo ganas de escuchar ahora. Este es un tema. Ahí lo vamos a Nitro que puso su Instagram. Pam, 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 pam. Bien ahí, amigo, todo el apoyo. Terrible como arrancamos. Ya saben, amigos, suscríbanse, dejen un like ahí de onda. Ya saben cómo es todo. Mi abuela me paga el wifi, gentuza. Saluditos para Jamilson, amigo de ELR. Siento perdón. ¿Este es el Merquito Team Pollo Posta o no? Ah, parece que no. A ver. Gracias, Ezequiel, por el sub, amigo. Mandale saludo a Guido, amigo. ¿Será el Mirquito Real G o no? Lucas, el hermano de Guido, sí, amigo. ¿Qué hace? Amigo, ¿será el Mirquito el Timpollo o no? Bien ahí, amigo Pincho Escobar. Haciendo spam full, amigo, de que arrancó el directo. Todo game over, compa, misa de carajal, vos sabés. Gorreado. Vamos los gorreados, amigo. ¿Quién es Marina? La mamá de Guido. Amigo, saludito para Diego Salgado de parte de Jamilson, amigo. Amigo, está terrible el spam. Va a estar complicada hoy para los moderadores, para que vean quién. Saluditos, amigo, para. Espera que. Perdí. Bueno, se lo manda Jamilson. Saludito para Diego Salgado, amigo, de parte de Jamilson. Haría, ¿no, Pacha? 28.000 somos en el grupo al pedo. Vamos a reclutar moderadores. ¡Ey! Estamos reclutando moderadores, ¿eh? En estos días voy a hacer una limpieza y quiero moderadores nuevos. Se van a quedar los que están ayudando. Y lo que no ayudan, bueno, se van a terminar yendo. Así que nada. Así que nada. A cualquiera que le interese, me manda un mensaje por Instagram, amigo. Manevi.ff, en la descripción está el link. Bueno, ahí lo tienen. Inició la partida. Qué tarado que te trae. Así que nada, amigo. Amigo. Escucha. No. Justo ahora aparece el tema, pero bueno. Amigo. Escucha. Un colombianito. No, ya está. Así que nada, amigo. Todos aquellos que les interese, me mandan un mensajito por Instagram. Me ponen, hey Manevi. Me interesa ser moderador. Quiero ser yo. Bueno, nada. Porque últimamente nos estamos dando cuenta, amigo, que están siempre lo mismo. Están siempre lo mismo. Y no da, amigo, no da. No da que tienen todos. Aparte, amigo, una vez que llega a los 2K,
Una vez que llegue a los 2K, vamos a hacer un sorteo con los moderadores, amigo. Y bueno, arrancó. Así que, nada, amigo. Ahí estamos. Listo. Gracias por el sub, no llegué a leer quién era, amigo. Pero igual no me aparece, entonces no sé. Ya, amigo, falta poco para tener la PC y ya vamos a tener todas las notas, todo el point. Aguante Jamilson, viene ahí Diego. F por nosotros. Qué grande Bray. Me mandó un mensaje del Team Flex. Bueno, vamos a repasar, amigo, vamos a repasar todo. Ya vemos a los chicos del... en la casilla 1, los chicos del Team Bloods. Cayendo allá, cerca de la islita. Estos nombres, amigos, son re complicados. Todo en inglés, yo... Inglés cero. Ya saben. Acá ya vemos los chicos de la casilla 2. Los chicos del Clan Alpha. Clan Alpha en el Golf. En Golf. Los chicos del Team LR cayendo en las casitas rodantes. Los chicos de Latin King. Los chicos del Team Latin King. La casilla 4 en la islita. Ojo que tienen gente por enfrente. Acá ya vemos a las chicas del Team GOT en Brasilia. Ya vemos a las chicas del Team GOT en Brasilia. ¿El GOT femenino se hizo eSport o no? ¿O sigue siendo Team GOT nomás? Acá vemos a los chicos de la casilla 7, los chicos de Game Over. Ojo que tienen gente, empezó a disparar Game Over, ¿eh? Ahí lo vemos a COD, que empezó a disparar. Ahí lo vemos a Itachi. En enfrentamiento, mucha gente cayó por ese lado. Los chicos del Bloods cayeron por ahí. Enfrente están los chicos de Latin King. Bueno, volvemos acá, ya vemos a los chicos de la casilla 8. Los chicos del Team Zimbergue. Ahí vemos a Mirquito, Mirko, Mick y a Aaron. ¿Por qué este no tiene Aaron? Este es a Aaron. Acá vemos en la casilla 9 los chicos del Team Termidor. Termidor también, uy, viera cayó lejísimo, separado. Y sus compañeros también enfrente de la islita. Mucha gente por esa parte, amigo. Muchísima gente. Acá ya vemos a los chicos de la casilla 10. Los chicos del GC eSport. GC eSport. ¡Nah! Tiraba el inglés. Acá vemos a los chicos de Triple K. KKKK. En Forge. Creo que es Forge, ¿no? Forge. Ah, no, no. Sí, Forge. Gracias, Gaby, por el sub, amigo. La casilla 8, un TF. No, un TK. Un FK. FK. Marco. Y encima se quedó sin conexión. Sí, es Mirquito el verdadero. Simber. Ah, mira vos. No la sabía esa. No la sabía. Acá ya vemos a los chicos de la casilla 12. Los chicos del team gorreado. El team de todos, amigo. Gorreado. Todos en esquí. Volvamos a repasar, amigo. Volvamos a repasar. Vamos a ver si encontramos algún enfrentamiento. Ahí vemos a los chicos de la casilla 1. Los chicos del team Blood. Ya retirándose de ahí de donde hay mucha gente. Ahí lo vemos a Pegado, a Maxinio, a Kevin y a JS. Es el líder. Mirá vos. En la 2 vemos a los chicos del Clan Alpha. Clan Alpha en MT Villa. Ahí lo vemos a Wolf, a Davor, a Lelio y a Pulgo. Este no es Pulga, este es Pulgo. ¿Viste Pulgo? ¿Viste Pulga? Este es Pulgo. Este me parece que PvP por el nombre, Pulga. Acá vemos a los chicos de LR. Ahí lo vemos a Jamilson. Ahí lo vemos a Criminal. Y ahí lo vemos a Nitro también. A Valen del Team LR. Y empieza bien por el borde del mapa, amigo. Bien por allá, por donde se termina el mapa. Acá vemos a los chicos de Latin King. Ahí lo vemos a Guachín. Ahí lo vemos a Navaja. También Facu. Me parece que vieron gente. Por eso están tan pendientes. Acá vemos a las chicas del GOT. Las chicas... Uy, amigo. Guachín acaba de matar a alguien, ¿eh? Y nosotros de cumple, ¿eh? Pará. Vamos a buscar a quién mató Guachín. Acá. A los chicos de Termidor. Ahí lo vemos a Viera. Y ahí lo vemos a Mauri. Marco era el que estaba sin conexión. Ojo. Mirá. Lo está viendo. Lo observa Viera. Viera es tu oportunidad, rey. Dispare, rey. Amigo, pareció el fachita. ¿Qué onda, fachita? ¿Cómo va eso de la prueba?
Mauri los ve, tiene una gana de disparar, Mauri, tiene una gana de disparar. Viera le debe estar diciendo, no disparé, no disparé, pero tiene una gana de disparar este loquito. A ver, Mauri, dispare, rey, dispare si tiene gana entonces, dispare. No, no, no va a disparar, no va a disparar. No, Viera también sigue observando, pero no va a disparar. Ahí lo vemos, Ana Baja que acaba de matar a JS. Volvamos, los chicos de Team Bloods acaban de recibir una baja. Ahí lo vemos a Team Bloods retrocediendo. Ahí lo vemos, Ana baja Latin King. Empieza a bajar Latin King. Latin King. Nash. Nash nombre, amigo. Me gusta. Me sirve, dijo el facha. Acá vemos a los chicos de la casilla 12 que siguen. Jamilson de LR acaba de bajar uno. Los chicos del Team Termidor en problemas. Ahí lo vemos a Viera. Ojo con Viera. Le llega gente por adelante, le llega gente por atrás a Viera. Rushea a Viera. Ay, no disparó Viera. Y lo rushean a Viera y no va a tener chance Viera. Se lo llevan los chicos de ELR a los chicos de la casilla A9, los chicos del Termidor. Acá vemos a los chicos de la casilla 11, los chicos de Triple K, de KKKK. Ahí lo vemos a Tiago, ahí lo vemos a Chris, ahí lo vemos a Pepe y ahí lo vemos a T. A T feliz. Se terminó el Termidor. Se terminó el Termidor, pero sigue la fiesta. Ujo, empezaron a caer las chicas del GOT. Ahí le vemos a Mari a Ro que empieza a pegar. Ahí le vemos a la otra Ro. A la Ro del BGE. Uy, uy, uya, uya, uya. Están empezando a pegar las chicas del GOT. Ahí le vemos a Mika, Mika escondida en la casa. Esperando que alguien se regale. Ahí vemos a Ro. Amigo. Rompen la pared. Vamos a buscar con quién es el enfrentamiento de las chicas del GOT. Acaba de caer Guachín. Son los chicos de Latin King. Ahí lo vemos a Navaja. Guachín acaba de morir. Ahí lo vemos a Navaja. Ahí lo vemos a Facu. Empiezan a correr los chicos de Latin King. Empieza. Uy, terrible, Geat. Se hizo sentir Navaja. Se hizo sentir Navaja. Y Navaja que sigue corriendo. Siguen corriendo. Me parece que no quieren problemas los chicos de Latin King, ¿eh? Ahí lo vemos a Navaja. Ojo con Navaja, ¿eh? Las chicas del GOT que siguen mirando, pero los chicos de Latin King ya se fueron, ya se fueron. Acá ya vemos a los chicos de Game Over. Game Over están en enfrentamiento. Los chicos de Game Over recibió mucho daño Itachi. Ojo por ahí, ojo con los chicos de Game Over. Ahí lo vemos a COT. Ahí lo vemos a Valen y ahí lo vemos a Luai. Luai pendiente, perro caliente. Nah. Acá vemos a los chicos de la casilla 10. Acaba de caer Parca. Cayó Parca, lo rematan a Parca y fue MVP'aron. Ahí vemos a los chicos de Sinvergüe que empezaron a pegar. Ahí lo vemos a Aaron, ahí lo vemos a Mirquito. Acá lo vemos a Mirko y acá lo vemos a Mick, a Mika. Mika TF, Mika T Family. Acá lo vemos a Mirquito. Están en enfrentamiento con los chicos de la casilla 10. Ahí vemos a los chicos de GC eSport. Ahí lo vemos. A los chicos. Ahí lo vemos a Lack, a Fran y a Dark. Y murió Parca. Ojo. Los chicos. Le volaron el casco a Mirko. Ahí le vamos a Mika. Ahí vemos a Aarón. Y ahí vemos a Mirquito. Acá ya vemos a los chicos del Game Over también disparando, disparando. Las chicas del GOT que se empiezan a mover. Los chicos de Latin King. Me parece que están esperando a las chicas del GOT, ¿eh? No, las chicas del GOT están por otro lado. Acá vamos a los chicos de ELR. ELR bancando, bancando. Full, full, full. Acá ya vemos a los chicos de Ski. De Ski, Dios. Ay, Dios, qué tarado. Los chicos del Clan Alpha. El Clan Alpha en Brasilia. Ojo que andaba gente por Brasilia. Y acá vamos a los chicos del Team Bloods. El Team Bloods en el medio del Danger, bancando. Tranquilos, todo, tranquilos, tranquilos. Acá vemos a las chicas del GOT apuntando. Acá vemos a los chicos del Game Over. Tienen gente por encima. Tienen gente por encima los chicos del Game Over. Acá vemos a los gorreados. Gorreados en enfrentamiento con Game Over. Acá vemos a Gaby. Uy, terrible gea de Gaby. Terrible gea de Gaby. Ahí lo vemos a Sosa. Ahí lo vemos a Facu y ahí lo vemos a Santi.
Los gorreados con ganas de rushear, me parece. Pega, 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 Santi. Se hizo sentir Santi. Game over, empieza a sentir el daño. Empieza a sentir. No se me ocurre nada, pero empieza a sentir. Vos sabés. Vos me entendés. Ahí vemos a los gorreados. Ahí lo vemos a Santi. Santi esperando. Esperando que alguien se asome. Ahí lo vemos a Facu. Y Sosa. Sosa queda así. Se hace. Empezó a retroceder. Game over. Los chicos empezaron a pegar. Game over que empieza a retroceder. Ahí lo vemos todos con muchísimo daño, amigo. Con muchísimo daño. Los chicos de Game Over. Cayó Itachi. Acaba de caer Itachi. Los chicos de Gorreados que empezó a rushear Facu, que lo acaban de tirar. Lo van a matar a Facu. Ahí lo vemos a Gabi. Gabi empieza a bajar. Ahí lo vemos a Santi. Santi que observa y empieza a retroceder un poquito. Ojo por ahí. Ahí lo vemos a Sosa. Sosa que... Espera, espera, sabe que tiene gente por encima. Dispara Gabi, no acierta Gabi. Empiezan a avanzar los chicos de Gorreados. Ojo con los Gorreados. Pega, terrible. Gea de 170 de Santi. Y se lo lleva Luai de Game Over. Ahí vemos a los chicos de Game Over que empezaron a caer. Ahí lo vemos a Valen. Ahí lo vemos a Kot. Y ahí lo vemos a Itachi. Las chicas del Kot también empezaron a pegar, Las chicas del Kot empezaron a pegar y empezaron a caer también. Ahí le vamos a Mika y ahí le vamos a Ro. Que empiezan a retroceder un poquito. Los chicos de Latin King no son. Y ahí los chicos de Gorreados se llevaron a toda la escuadra de Game Over. Terrible los chicos de Gorreados. Ahí vemos a los chicos del GC y Sport. Ahí lo vemos a Fran, a Lack y a Dark. Amigo, que siguen en enfrentamiento con los chicos de Zimbergue. Zimbergue que sigue. Ahí lo vemos a Mika, ahí lo vemos a Mirko y ahí lo vemos a Mirquito. Todos amigos esperando, esperando a ver quién se regala primero. A ver quién va a ser el que da el puntapié inicial para arriesgarse. Ahí lo vemos a Aarón. Aarón, uy. Lanza papa. Aarón, lanza papa para Aarón. Ojo por ahí. Acá ya vemos a los chicos del Team Bloods. Team Bloods bancando, amigo. Banca la zona a muerte Team Bloods, Ahí lo vemos a los chicos del Clan Alpha. Que perdieron a Pulgo. Ahí vamos a los chicos de LR, ahí lo vemos a Jamilson, a Criminal, a Nitro, a Valen, que empiezan a correr la zona. Ya vemos a los chicos de Latin King, ahí lo vemos a Navaja y a Facu. Ya bancando también, que cierre la zona para moverse, ya que son dos. Acá vemos a las chicas del GOT, ahí lo vemos a Ro, ahí la vemos a Mika. Bancando también, las chicas que tuvieron dos pérdidas. Acá vemos a los chicos de Zimbergue. Acá lo vemos a Mirquito, a Mirko, a Mika y a Aarón. Ojo por ahí. Empiezan a avanzar los chicos de Zimbergue. Acá vemos a los chicos del GC eSport. GC eSport, dirá. Acá vemos a los chicos de KKKK. Queda Thiago. Quédate, Carita Feliz. Acá vemos a los chicos del Team Gorreado. Team Gorreado que se llevó a toda la escuadra de los chicos de Game Over, Team Gorreado concreto. Concreto. Aguante el de los gorreados. Y porque somos todos gorreados, amigo, por eso. Todos apoyamos a los gorreados porque somos todos gorreados. Ahí vemos a los chicos de Team Bloods. Team Bloods que sigue bancando, ya se tiene que empezar a mover. Ojo, los chicos del Clan Alpha, amigo, con dos jugadores en el piso. Ojo, se escuchan disparos, empieza a pegar. Ya vemos, creo que son los chicos de la casilla. Los rusharon. Acaban de rushear a los chicos de la casilla 8. Los chicos de Zimbergue. Ahí vemos a los chicos de GC y Sport. Ahí vemos a Fran y a Dar, los únicos dos sobrevivientes. Acá vemos a los chicos de KKK, a Thiago y a Carita Feliz. Los chicos de el Team Gorreados que tiene que empezar a avanzar. Ojo, amigo, que murieron los dos integrantes de LK que quedaban. Acá ya vemos a los chicos del Team Blood que empieza a avanzar. Los chicos del Clan Alpha que empieza a disparar. Ahí lo vemos a Wolf que dispara. Pero no acierta nada Wolf. Acá lo vemos a los chicos de LR. LR que empieza a disparar para arriba. Quiere romper la pared Nitro. Ojo. No acierta nada los chicos de LR. Se van a tener que empezar a mover. La chica del GOT que sigue mancando. Acaban de matar a uno de los chicos del Team Gorreados, Ahí le damos gracias todavía por el sub, amigo. Ahí le vamos a Mika y ahí le vamos a Ro. Mika que está en el otro lado.
Se separaron las chicas del GOT. Ahí lo vemos a los chicos de Sinvergüe que sigue bancando. Ahí lo vemos a Mirquito, a Mirko y a Mika y a Aaron, que sigue bancando y tienen el medio de la zona para ellos. Ahí vemos a las chicas del GOT. Acá vemos a los chicos de LR. Y Francia acaba de llegar al último jugador de la casilla 2. Los chicos del Gran Alfa quedaron fuera. Acá vemos a los chicos del Tingorreos. Tingorreos que sigue bancando. Acá ya vemos a los chicos del Triple K. Los chicos de la casilla 10. Los chicos del GC y Sport. Terrible doble gira de Fran. Vuelve a pegar Fran. Y terrible. Fran se acaba de llevar a los únicos dos chicos que quedaban de los Triple K. Terrible Fran, amigo. Del GC y Sport. Le rompen la cabeza y se tira rápido una pared. Rápido de paredes. Ahí vemos a los chicos de LR llegando. Ya vemos. Ahí vemos a los chicos del Team Blood. Team Blood que se empieza a posicionar en zona. Empieza a disparar el Team Blood. Pega. No sé si concretó pegado. Vuelve a pegar pegado. Terrible pegado. Y lo tiró, No llega a rematar pegado. Dos jugadores en el piso LR. Ahí lo vamos a Jamilson. Jamilson ya por debajo de ellos. Le queda criminal. Criminal. Criminal quiso salvar a su compañero. Pero no le da. No le da el tiempo. Ya los chicos de LR avanzan. Las chicas del GOT. Terrible. Queda de Ro. Y ahora se encierra. Se encierra. No sé quién es. Lo tiran las chicas del GOT. Vuelven las chicas del GOT. Y concretan. Y lo matan a Dark. Y Dark se la lleva. Terrible amigo Dark y Fran del GCI Sport. Terrible amigo lo que juega el GCI Sport. Los últimos dos jugadores que quedaron. Y Dark que se acaba de concretar a las dos chicas que quedaban del GOT. Acá vemos a los chicos de Sinvergüe. Acá vemos a Sinvergüe bancando con Zona. Acá vemos a los chicos de LR, a Nitro, a Criminal y a Jamilson. Criminal que con Nitro que recibieron daño los dos juntos. Acá vemos a los chicos del Team Blood. Team Blood con pegado en el suelo. Lo van a salvar a pegado. Tienen una linda pared. Lo van a pegar los chicos de LR. Le volaron la cabeza. Acá vemos a Dark. Dark de GC que va a llegar Dark. Pega a Dark con su SS. Ahí lo vamos a los chicos de LR que empezaron a matar. Empieza el PvP. Acaban de descontar. Vuelven a descontar los chicos de Sinvergüe. Acá vemos a los chicos de Sinvergüe. A los chicos de LR. Ahí vemos a los chicos de LR cubierto con la piedra y una pared. Acá vemos a los chicos. A Dark. Del GS. Le rompen la pared. Pobre Dark. Llega a cubrirse muy bien Dark. Le rompen la pared de todos lados. Vamos a ver quién se lleva la kill de Dark. Rápido de pared Dark. Ya se dejaron de importar un poco por Dark. Ahí vemos a Aaron que empieza a romper paredes. Mirquito también. Acá vemos a los chicos de LR que dejaron un montón de minas. Y se posicionan ya. Ahí vemos a Mirquito. Cayó Mika. Ahí vemos que empiezan a llegar los chicos de LR. Ahí lo vemos a Nitro en el suelo. Ahí lo vemos a Mirquito. Mirquito que lo tira a la zona. Y lo vemos a Mirko que va a Mirko. Remata a Mirko. Y es bulla para los chicos de LR o no. No, queda Dark. Y Dark se lo llevó. No, amigo. Nazi, amigo. Amigo, no se lo pudieron matar a Dark. Y Dark se llevó el bulla para los chicos de GC. Ispon, amigo. Nazi lo de Dark. Y Nazi también lo de Fran, ¿eh? Pero hay que destacar que Dark, amigo, llegó hasta el final. Y encima ganó la partida. Ganó la partida cuando nadie lo esperaba. Fue muy A para los chicos del ACI Sport. Ahí ya vemos en la casilla 2 salieron los chicos del Team Sinvergüe. Con 4 kills. Tercero los chicos de LR con 6 kills. Cuarto los chicos del Team Bloods con 1 kill. Quinta las chicas del GOT con 3 kills. Sexto los chicos del Team Gorriados con 4 kills. Séptimo los chicos del Triple K sin kills. Octavo los chicos de... ¿quién son los octavos? No sé. Creo que son los chicos del Clan Alpha. Sí, Latin King noveno con 4 kills. Décimo, los chicos del Game Over con 1 kill. Y décimo primero, los chicos del Team Termidor. Terrible, amigo. Terrible sala. Nazi. Amigo, Nazi. Yo creo que ahora vamos a tener que escuchar las cumbias, creo yo.
¿Qué opinan ustedes? Guns up, DJ. Sí, vamos a escuchar unas cumbias. Vamos a escuchar una cumbia mientras yo hablo con ustedes un rato. Mientras me pasan sala. Nice. Yo quiero acariciarte. Así que ahora acércate a mí. Me voy a poner en la campera porque... Gracias Alan Gamer por el sub, amigo. A vos, Marcelo, y tú ya te dije lo que te va a pasar, amigo. Seguí haciéndote el vivo, amigo. Seguí haciéndote el cancherito, comentando gilada, amigo, que... Ya te dije lo que te va a pasar. No, facha. Ya te dije que dejás esa boludez, amigo. Esas cosas se consultan. Gracias, Lauti, por el sub. Yo era ya. Gracias, Maxi. Saludito para Maxi, amigo. No, si el facha parece que los papás son primos, amigo. Amigo, es un nene. No, es un nene. Gracias, Iván Merlo, por el sub también. Porque... Amigo, es un nene que me pone estafador, que qué sé yo. Y hoy, es sur, amigo, es sur. Y le mandé un mensaje. Saludito para Iván Merlo, amigo. Saludito para TG Facundo también, amigo. Saludito para todos. Y es un nene, amigo, que me mandó un mensaje estafador, que qué sé yo. Y yo me enojé, amigo, me molesta. Porque por mí bardeame, decime gordo, decime feo, lo que vos quieras, amigo. Pero me rompe un toque la bola, amigo, que me traten estafador. Cuando no tengo ni siquiera nada. Y saluditos para Mateo FF, amigo. Y nada, amigo, le mandé un mensaje hoy. Pruebas de Bluetooth hoy. Sí, amigo, ahora, ya. Y bueno, el Luquita después lo veo. Y nada, y le dije y el chabón me dijo que no, que era una broma para YouTube, que lo disculpe, que qué sé yo. Pará, Rex, Cargoso. Ahí vuelvo, ya tengo sala. Saludito para el hermano de Maxi, amigo. Saludo para Lucas Acuña, FF. Ahí vengo, voy a buscar sala y sigo. Uy, me equivoqué. Ahí está el tema que quería el rec. Gracias, amigo. Bien ahí, acuérdense, amigo, que el team, clan, lo que sea, con más apoyo se lleva 80 puntos. ¿Qué pasó, Joaquito? ¿Qué pusiste, amigo? No uso delay yo, amigo. Es raro que use delay. Aparte, el que hace stream spinning se va eliminado del torneo. ¿Juega el team rojo? No, amigo. Ahí ya digo quién juega en esta sala. Sí, no sé cómo se dice pulga. Ahora, amigo, juega el team King femenino, Clan Ruby, XSX. Team Danger, Clan Gaming, Sport Mafia, Clan Blacket, Clan 7Kane, Team Oncom, Team NTR, Esport Rusher y Team Koch. Y te das cuenta, amigo.
ya, amigo, la sala anterior ya se lo llevó el... ¿Cómo se llama? Los chicos de Gorriados, ¿eh? Así que gracias a los chicos de Gorriados por el aguante, ya se llevaron los puntos de apoyo. Ahora sí, vamos con los chicos de la casilla 2. La cama. Una recámara. Sí, amigo, tiene una linda cámara el cel. Eso sí. Tiene una buena cámara. Pero igual, amigo. ¿Cómo mierda? Ahí está. Nazi, amigo. Las pruebas de Blood Warrior. 26 personas en prueba ahí. Bien ahí, amigo, todo el apoyo, todo el aguante. No aflojen porque es todo, amigo. Vos aflojás, te comió el otro. Vamos Team Danger, guacho, vamos Clan Blacket. Z74 Team. Go Blacket. Sí, Rex, dale ejemplo, pajero. ¿Quién juega? Ahora repasamos quién juega. Ahora vamos a repasar quién juega. ¿Ya están todos adentro? Bueno, están entrando, sí. Ahí repasamos, amigo. Dasher en la casa, mijo. Me hace un frío en mi pieza, hace más frío que afuera, seguro. Ahí repaso quién juega, amigo. Alta facha, hermosa. Gracias, churrito hermoso. Me olvidé. Ah, tengo que voy a repasar quién jugaba. ¿Dónde está? Acá. En la casilla 1 tendría que estar la chica del Kim, el femenino. Gracias, Brian. En la casilla 2 vemos a los chicos de Clan Rubí. En la 3 vemos a los chicos de XSX. En la casilla 4 los chicos del Team Danger. En la casilla 5 vemos a los chicos del Clan Gaming. En la casilla 6 vemos a los chicos de Sport Mafia. En la casilla 7 vemos al Clan Blacket. En la casilla 8 vemos a los chicos del Clan 7K. En la casilla 9 vemos a los chicos del Team Uncom, algo así. En la 10 vemos a los chicos del Team NTR. En la 10 los chicos de Sport Rusher. Y en la casilla 12 los chicos del Team Cojo. Ya estamos, amigo. Así que ya en 10 arrancamos. Bien ahí, amigo. No flojen el apoyo. No irte ni mirarte. Por eso, Dios. Creo que hay cupos todavía, Valle, YouTube. Escribile, amigo, a Reyes de Pic, a
El Clan Black, al ACE eSport, que ellos son los organizadores. Creo que todavía hay cupo, amigo. No te quiero mentir, pero me parece que todavía hay. ¿Qué onda, Vane? ¿Cómo estás, Rey? Me mandó solicitud en el FB la ex Toxi. ¿Cómo la ex Toxi? Para vos, ¿cuál fue el equipo que más destacó en la sala anterior? El equipo que más destacó, amigo, en la sala anterior, para mí... Para mí, a mi forma de gusto, amigo, de juego, a mí me gusta el... Me gusta lo técnico, amigo. Alta rañosa esa pacha. Me gusta lo que vendría a ser lo que es más lo táctico, lo técnico, amigo. Me gusta la gente que se la rebusca, ¿entendés? Que se lleva la sala, amigo, por inteligente y no porque se le dio ganar la sala. ¿Entendés? Para mí...